Para cada persona las cosas son distintas. Para muchos, metafóricamente hablando, cada paso de su día a día es un peldaño para alcanzar sus metas. Para otros solo es una cotidianidad sin importar lo que signifique el estar vivo. Sin embargo, para mí, cada paso era estar más cerca a la puerta del abuso, un lugar donde mis miedos explotaban. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Qué tal las clases? Bien. ¿Sí les va bien? Se hace lo que se puede. Eso está bien. ¿Pero qué tenemos aquí, Pedrito? ¿Cómo has estado? ¿Ya acabaste tus estúpidos dibujos? ¿Qué es este fiasco? Presta esta porquería. No dibujas nada mal, Pedrito. Sí, Pedro, ¿qué te has creído? Pero ¿sabes qué? Sería una lástima que haga fuerza y te arranque esta hoja. No, ahí está tu porquería. Ya déjenme. No, es que me toca más. Idiota. Considero que las historias largas tienen una pequeña crónica. Esta es corta y la que en realidad vale la pena contar. No todos son malos. Existen personas que aún creen en los demás, en una mejor sociedad, que en ocasiones hacen que uno sea mejor y hagan vencer la barrera del miedo. Aunque para hacerlo hay que sentir dolor. Súper raro. Pásame la botella. Es solitario. Bebé. La cebolla de la carrera. ¿Qué irás con eso? Pinche. Salud. Salud. Los momentos de la vida son increíbles. Lástima que no todos sepan hacer un buen uso de aquello. Aún así pienso que uno mismo puede marcar la diferencia. Aunque el miedo es el mayor enemigo a vencer. No sirves para nada. Ya, deténganse, somos compañeros, somos humanos, todos debemos de respetarnos mutuamente. Me dan lástima todos. Y tú tienes que tener valor para enfrentarlos. Eres un buen tipo, ya debes de reaccionar. Siempre llega un momento en el que es tiempo de rebelarse. Los entiendo, muchachos. La agresividad es una falta de humanidad. Les pregunto, ¿qué ganan agrediéndome?
se sienten bien agrediéndome. No exigiré respeto hacia mí, porque ustedes a lo mejor no entienden eso. Pero sé que revelándome ganaré mucho más que agrediéndoles a ustedes. Y hoy me siento mejor porque soy una mejor persona. Espero que entiendan, muchachos. Es reconfortante saber que cuando vences tus miedos logras paz, y se siente bien saber que no solo cambié mi vida, sino también otras más. Oye, brother, qué bien dibujas. Te lamento por haberte dicho. No te preocupes, gracias.